Cocha.info. Ante la sentencia número 17/2018 de la Audiencia Nacional, hecha pública el día 1 de junio de 2018, por la que se impone penas de 76 años de condena a 8 personas como resultado del enjuiciamiento de los hechos ocurridos en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el municipio de Alsasua. La detención y encarcelamiento de 4 jóvenes cuando la sentencia no es firme. Las penas impuestas por delito no superan los 5 años, lo que permite que estas personas puedan estar en libertad mientras se tramitan los recursos hasta que la sentencia sea firme. Y estas personas han demostrado reiteradamente que no existe riesgo de fuga, presentándose voluntariamente en los juzgados tantas veces como se les ha requerido y en el juicio oral. El mantenimiento en prisión preventiva durante 1 año y 7 meses de 3 jóvenes más, en cárceles alejadas de sus hogares, con todo el perjuicio físico, psíquico y económico soportado por sus familiares y allegados, y en el régimen excepcional FIES, queremos manifestar lo siguiente. Desde la defensa de los derechos fundamentales que deben regir un Estado democrático, no compartimos esta sentencia debido a la desproporción que ha estado presente en todo el proceso judicial tras la calificación de los hechos como delito terrorista y la investigación, enjuiciamiento y condena por parte de la Audiencia Nacional. Los hechos en cuestión debían haber sido investigados, enjuiciados y, en su caso, condenados por parte de la Audiencia Provincial de Navarra y no por parte de la Audiencia Nacional, cuya competencia fue asumida por esta y afirmada por el Tribunal Supremo por la calificación de los hechos como presuntos delitos de naturaleza terrorista, calificación descartada finalmente por la sentencia que ahora nos ocupa. Rechazamos la aplicación de la prisión preventiva sobre las personas encausadas por considerar que no se cumplen los motivos legales para ello. Por ello, solicitamos la puesta en libertad de todas las personas encausadas hasta agotar las vías judiciales existentes. Consideramos que la presión política y mediática ha provocado unas penas totalmente desproporcionadas en relación a los hechos. Esta presión ha originado que estos hechos hayan sido calificados como presunto delito de naturaleza terrorista y llegar a una situación exagerada y fuera de rango, un rango de condena que no se ha aplicado en situaciones similares en otros lugares del Estado. Por último, desde nuestra firme disposición a trabajar en pro de la paz, la convivencia, los derechos humanos y la calidad democrática, y desde nuestra voluntad de que en este caso se imparta justicia, hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad a participar en la manifestación convocada por los colectivos Altsasu Gurasoak y la plataforma Altsasukoak Aske para el próximo 16 de junio de 2018 en Iruña, Pamplona, que saldrá a las 5 del Sadar. Invitamos a seguir con este trabajo y sumarse a este llamamiento a todo tipo de agentes en barrios y pueblos de Navarra.